Amigos de Titanes del Ring, sean bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy muy contento, muy gustoso porque tengo de invitados no a uno, no a dos, tengo a tres grandes amigos del Consejo Mundial de Lucha Libre que este sábado tendrán una gran presentación, una gran oportunidad, que es el torneo, vaya, la gran oportunidad en la Arena Coliseo. Y saludo a Halcón Suriano Jr., a Pegaso y a Stigma. Empezamos, si quieren, con Halcón Suriano. ¿Cómo estás? Bien. Bien, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, y estoy extremadamente contento, mi hermano, extremadamente contento por esta oportunidad que me das de expresar mi sentir a toda nuestra gente, y pues estoy muy, pero muy feliz. Y por otro lado, la bienvenida a Pegaso por primera vez en Titanes del Ring. ¿Cómo estás, Pegaso? Dice, buenas tardes, muy contento, igual, gracias por esta invitación, gracias por tomarnos en cuenta, y pues bueno, vamos a darle, vamos a contestar todas las preguntas, y pues muy contento y muy agradecido. Y por otra parte, en la otra esquina, pues tenemos a Stigma también ya listo para saludar a la gente de Titanes del Ring. Hola, ¿qué tal, amigo? Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por este espacio, y sí, como tú lo mencionas, vamos a hablar sobre esta lucha que tenemos este próximo sábado 6 de noviembre. Y más que eso, también hago mención sobre esta gran reapertura que tenemos, que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene después de quién sabe cuántos meses ya. Ya es la única plaza del Consejo Mundial de Lucha Libre que faltaba por abrir. Y primeramente Dios, este próximo sábado 6 de noviembre no va a ser la excepción. Pues muchachos, se viene, ya como lo estamos platicando, este torneo que es muy importante, que es un escalón más a sus carreras, el torneo La Gran Oportunidad. ¿Cómo se sienten que hayan sido contemplados dentro de esos 12 luchadores que van a estar arriba de ese cuadrilátero y tener la oportunidad de llevarse este torneo? Si quieren, empezamos con Halcón, luego nos pasamos con Pegaso y con Stigma. Bien, 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 pues gracias a Dios, bien, me siento muy bien, muy contento. Pegaso. Adelante, adelante. Pues iguales, contento, orgulloso y pues ya con ansias de cumplir este sueño de estar participando en este gran torneo de la gran oportunidad en la reapertura de la Arena Coliseo, ¿no? Y en el caso tuyo, Stigma. No, pues también es un gusto el hecho de estar aquí en este torneo, ser contemplado para llevarnos esa victoria, ¿no? Yo creo que ya tanto los 12 participantes, ya tenemos rato picando piedra en las funciones dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahorita en esta oportunidad que el Consejo Mundial de Lucha Libre nos está tomando, creo que la vamos a aprovechar todos, ¿no? Sé que va a haber un ganador, hay que ser conscientes de que solamente va a haber un ganador, y que pues saberlo asimilar, sea cual sea el resultado, hay que estar preparados y ser profesionales. Creo que es lo que nos caracteriza, el ser profesionales para en un momento dado, cuando vengan otras oportunidades, pues saberlas aprovechar. Es lo único que te sé decir. Son rivales que ya tienen bastante tiempo, unos ya tienen más experiencia, otros que apenas empiezan, pero Manu, sin embargo, traen las bases de lo que es la verdadera lucha libre, la que el Consejo Mundial de Lucha Libre demanda. Me imagino que sin duda los tres están muy agradecidos, tanto con el Departamento de Programación por esta oportunidad, porque los voltea a ver, los toma en cuenta a participar en este torneo, pero la pregunta para los tres sería, ¿en qué momento de sus carreras llega esta gran oportunidad? Llega en el momento justo, de mi carrera. Creo que era necesario este tipo de encuentros, era de esperarse que en algún momento llegara, y pues yo no pienso desaprovechar esta oportunidad. Pierda o gane, yo voy a dar el 101% de mí y me voy a morir en la raya por convencer a la afición y decirles con hechos de qué estoy hecho. En el caso tuyo, Pegaso, ¿en qué momento llega esta oportunidad? Bueno, yo creo que el momento llega
desde el primer momento en que la empresa te da la oportunidad, desde que la empresa te da esa facilidad de entrar a ese torneo, de entrar a cualquier evento o programación o cualquier lucha dentro de la Arena México, la Arena Puebla, en cualquier arena, yo creo que ese momento se da, ¿no? Pero ahora yo creo que ese momento es todavía más agradecido, porque sí, como lo acabas de mencionar, te toman en cuenta para un torneo, y en la reapertura de la Arena Coliseo, pues bueno, es que es de tradición, que es de historia, pues todavía llevas un compromiso todavía más grande, ¿no? Y pues yo creo que ya el estar participando ahí, yo creo que ya estamos formando una gran historia, y yo creo que vamos a dejar plasmada esa historia también. Y Estigma, por último. Bueno, pues yo creo que estas oportunidades se nos fueron dando ahorita como tal en un torneo, pero yo lo manifiesto, creo que las oportunidades se nos fueron dando a partir de toda esta situación que venimos viviendo de la pandemia, el hecho de tener la puerta cerrada, de sacar buenas luchas, ¿no? Aunque no había gente, pero era un... yo lo tomaba como unas luchas de preparación para que cuando ya la gente asistiera ya de forma ordenada a las funciones, pues ya vieran lo que en un momento dado tu servidor y al igual otros compañeros, pues de qué están hechos, ¿no? Y eso es lo que le ayudó a la empresa o a los compañeros a refrescar esas ideas para poderlas plasmar arriba del ring y que la gente se lleve un buen sabor de boca. Creo que eso fue el resultado de función tras función y que en un momento dado el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo este torneo y pues nada más, ¿no? Para en un momento dado ver de la calidad, de medir la calidad de cada uno de los 12 participantes. Y creo que son buenos luchadores, ¿no? Te pudiera decir con quién me gustaría enfrentarme, pero pues ya... Eso, como se vaya dando la lucha. Y bueno, no me voy a adelantar, eso justamente se los voy a preguntar un poquito más adelante, pero lo que sí quiero que saber por parte de ustedes es, aparte de ser un torneo muy importante para ustedes, no va a ser un torneo cualquiera, porque lo van a llevar a cabo dentro de una reapertura de uno de los escenarios que pudiéramos considerar más importantes, más imponentes de la lucha libre, como lo es el embudo de la Lagunilla, que todos lo conocemos como la Arena Coliseo, el Perú 77. ¿Cómo se sienten que este torneo se va a llevar a cabo dentro de este, digamos que, o magna reapertura de la Arena Coliseo? ¿Cómo nos sentimos? Sí. Pues súper bien, halagados, nos sentimos especiales, importantes. Oye, esta es una cosa que lo he esperado durante mucho tiempo, una pandemia, un encierro, enfermos, etcétera, 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 etcétera. Creo que es regresar a nuestra vida pasada. Para mí la Arena Coliseo es mi casa, al igual que la Arena México. Me encanta ir a la Arena Coliseo. Me encantan esos nervios que desde que vas llegando te pones la máscara, te pones la máscara y que no te vea la gente, que no te vea la raza y los demás vienen llegando. ¡Halcón! ¡Halcón, una foto! ¡Halcón, un autógrafo! ¡Véngase! ¡Pum, pum, pum! El autógrafo, la foto. O sea, es algo increíble para mí. Yo estoy deseoso de que llegue el próximo sábado para sentir esos nervios tan ricos, porque le vamos a dar con todo. Le vamos a demostrar a toda la afición que ya queríamos estar en el embudo coliseíno, y pues vamos a echarle, y yo estoy muy contento, ahora sí que muy emocionado. La Arena México tiene su lado muy bonito, me encanta la Arena México, pero la Coliseo tiene ese saborcito campechano, dirán por ahí. Y es que, digo, tienes toda la razón, Pegaso, un decir, subirte al cuadrilátero de la Arena Coliseo sin duda va a ser algo muy especial, porque pues tiene historia, se han subido muchas figuras importantes y ahora lo harán ustedes.
Sí, así es. Digo, como te lo acababa yo de mencionar, es algo, es una tradición, es una historia que ya lleva la Arena Coliseo o el Embudo. Entonces, pues la verdad sí, son muchos nervios, son muchos sueños por cumplir, por realizar, por metas que alcanzar, ¿no? Entonces, pues sí, como vuelvo a repetirte, es algo que nosotros ya vamos a formar parte de esa historia, estar en la Arena Coliseo, y yo creo que vamos a ser mencionados como los luchadores, mejores luchadores del torneo. No sé, muchas frases que se pueden decir, pero por lo mientras, pues bueno, yo creo que ya formamos parte de esa historia dentro de una gran arena que tiene tradición, historia que muchos luchadores han pisado y que ahora nosotros también lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué representa para ti, Estigma, el subirte al cuadrilátero sagrado de la Arena Coliseo ahora en su reapertura? No, pues para mí, imagínate, ¿no? Tantas figuras de la lucha libre, señorones de la lucha libre que pisaron y que tuvieron grandes batallas, épicas batallas. Mencionaba en una entrevista anterior, ¿no? La batalla del Cavernario Galindo contra Gori Guerrero, la lucha más sangrienta, pues fue ahí. Así que, así como también varias máscaras, cabelleras han caído en ese gran inmueble. Entonces, ahorita es el ser parte de la historia ahora en una reapertura, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que es algo que es el resultado, es el fruto del trabajo que hemos venido haciendo ya a lo largo ya de largo tiempo, y que está plasmado en ese cartel. Es algo que para nosotros como luchadores, el estar picando piedra y ver tu nombre plasmado en un gran programa, porque déjame decirte que es un programa bastante, bastante fuerte, bastante atractivo, y que la gente es lo que quiere ver, grandes encuentros. Entonces, primeramente Dios, el próximo sábado 6 de noviembre, pues no va a ser la excepción. Con el gran plus de que pues es reapertura, y que esperemos que la gente se dé cita y que nos pueda y que responda de buena manera. Y bueno, muchachos, también otra cosa que quería preguntarles es, este torneo sin duda es muy distinto al torneo de la Gran Alternativa, que en este caso, este tipo de torneos son apadrinados por alguien con un poco más de experiencia. Este torneo es muy diferente, es ustedes mismos, bajo su calidad, su talento, su preparación, van a tener que demostrar de lo que están verdaderamente hechos. Totalmente, totalmente. Es un torneo importante dentro de la empresa y es diferente al torneo de la Gran Alternativa, porque aquí no hay ningún luchador leyenda, un luchador con esa etiqueta, sino estamos como puros luchadores que tenemos esa misma hambre de querer ser. Yo creo que aquí el único luchador que tiene bastante tiempo y que es un luchador altamente reconocido y es mi compañero Pegaso. Yo creo que aquí el compañero Pegaso es el que más tiene experiencia con, por sobre todos. Creo que es el único luchador que tiene esa plusvalía, ¿no? Pero de ahí en más, todos estamos al par. Todos queremos ser y pues todos son rivales difíciles, llámese como se llame. O sea, a algunos les puede faltar experiencia, a otros les sobra, unos son más grandes, unos son más bajitos, unos más gordos, unos más flacos, pero es de cuidado el enfrentarse a esos luchadores, porque nos pueden dar una gran sorpresa. Entonces, va a ser un evento, una lucha de pronóstico reservado. Pegaso. Sí, así es. Bueno, totalmente de acuerdo también contigo. Es muy diferente este torneo, porque pues tú lo acabas de mencionar, en Alternativa, pues sí, contábamos con un padrino, el cual pues nos daba también todo el apoyo y todo, y a lo mejor te sentías un poquito más confiado, ¿no? En cierta forma.
Pero bueno, acá como lo acabas de mencionar, es muy diferente este torneo. Creo que todos estamos entrenando, preparándonos para demostrar todas las cualidades, todas nuestras armas, para demostrar quién es el mejor, ¿no? Y pues bueno, dentro de lo que cabe ya somos mejores todos porque ya entramos a este gran torneo. Ya nos falta demostrar quién es el vencedor. Digo, dentro de 12 luchadores tiene que haber un ganador, eso es una gran verdad. Pero pues bueno, hay que asimilarlo. Se pierde una batalla, mas no la guerra, y yo creo que todos tenemos ese sueño. Vamos a seguir luchando por muchas batallas más, y bueno, vamos a echarle con todas las ganas. Y digo, acá no hay luchador, no hay compañero, ni más ni menos. Yo creo que por eso todos estamos en este torneo, porque todos somos buenos, y yo creo que todos vamos a demostrar todo lo que tenemos en cuestión de la lucha libre, ¿no? Y en tu caso, Stigma. Bueno, pues la verdad es que pues es un torneo, sí es un torneo de compromiso, pero más no sin embargo, yo creo que todos nos estamos preparando, ¿no? La motivación, desde que se plasmó el cartel, desde que dieron a conocer el cartel, surgió la motivación de parte de cada uno de todos los elementos que vamos a ver en ese torneo. Y es lo que hace, es lo que le da el sabor a este torneo. ¿Por qué? Porque pues, todos queremos la victoria, todos queremos la llevarnos la victoria, pero somos conscientes de que te llevas todo o nada, entonces solamente ahí va a haber un ganador. Entonces, a final de cuentas, este tipo de torneos te sirven para medirte, para ver de qué estás hecho, cómo está tu nivel arriba del ring. Y bueno, pues es lo que le va a dar el sabor a este gran encuentro. Imagínate, ¿no? Que quedara un técnico contra un técnico, pues imagínate estilos similares, ya lances, estilo aéreo, castigos, pues ya de lo que se está viviendo la nueva lucha libre, la nueva era de la lucha libre que ya ha evolucionado. Entonces, ese tipo de encuentros son los que llaman la atención, ¿no? Entonces, la gente es lo que quiere ver, cosas nuevas. Y, pues, este torneo es algo que la gente, pues, lo ha pedido y que llama la atención. Entonces, es el compromiso que nosotros tenemos como luchadores que encabezamos ese torneo. Y, sobre todo, ¿no? El hacer buen papel. En mi caso, y yo creo que al igual que de Pegaso, pues venimos de Puebla, dejar en alto la escuela poblana, porque pues también acá en Puebla hay buenos luchadores, somos unos dignos representantes, y pues tenemos que sacar la casta representando a nuestro estado de Puebla. Van a ser 12 participantes. Físicamente, ¿cómo se encuentran? Porque la resistencia va a ser el factor esencial para poder mantenerse y llevarse la victoria este próximo sábado. Yo me encuentro en mi mejor momento. Me encuentro en mi mejor momento porque me estoy preparando para este encuentro de gran magnitud, para estos rivales tan, pero tan peligrosos y preparados, que estoy dispuesto a morirme en la raya. Porque el Halcón Soriano Jr. no se enfrenta a cualquier mequetrefe. El Halcón Soriano Jr. no se enfrenta a cualquier barbaján o cualquier pendenciero de cantina. Se enfrenta a los mejores luchadores. Y en este encuentro me voy a enfrentar a lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Escúchalo bien. A lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y estoy en mi mejor momento porque me estoy preparando. Estoy entrenando diario en el Halcón Soriano Pro Wrestling Dojo en la unidad deportiva de Torreón. Me estoy preparando ahí para poder traerme esa copa aquí a la comarca lagunera. Soy un hombre acostumbrado a los retos. Soy un hombre que está acostumbrado al triunfo, que no desconozco lo que es el fracaso, porque el fracaso se aprende. Pero estoy acostumbrado a llevarme el triunfo a casa, a llevarme los aplausos, a llevarme el reconocimiento del respetable. Y ese sábado en la Arena Coliseo, cuidado, ¿eh? Y escúchalo muy bien. Apúntale, papá. Apúntale. Y me voy a esforzar y voy a hacer todo lo posible porque la comarca lagunera siga brillando como hasta el momento, sea por quien sea,
poblanos, tapatíos, quien sea. Aquí tenemos con qué quererlos y así es sencillo, papá. Y sin raspar muebles. Es con tinta y no con lápiz. Así de fácil. ¡Ah, caray! ¡Coño! A ver, porque ahí es un mensaje muy directo para los otros 11 que van a participar y entre y sin de escalas. Esos 11 está Pegaso. Pegaso, ¿tú cómo te encuentras? Y pues también fuertes las declaraciones del CON. No, pues mira, yo creo que sí está bien lo que dice mi compañero Alcón Suriano. Yo creo que todos nos estamos preparando. Cada quien sabe cómo se prepara, de qué manera se prepara, pero pues le digo a todos que pues bueno, Pegaso igual vive de retos, vive de sueños, de metas por cumplir. Entonces físicamente pues estoy bien preparado, me estoy preparando, y porque déjame te digo que Pegaso es físicamente fuerte pero mentalmente indestructible. Y pues bueno, el poder del camote poblano se va a hacer presente en Perú 77 para demostrar que venimos con todos los poblanos. Vamos a darles camote a todos. ¡Ay, papá! Así es que lleven su topper cada uno de los otros participantes. Porque Va a haber para llevar. Y para 11. A 11 les va a tocar el camote poblano. Va a haber buffet. Porque déjame decirte que se van a enfrentar a la pieza poblana perfecta de la lucha libre. Así que, pues ahí dirán ellos. Vamos, ahí nos veremos las caras este próximo sábado 6 de noviembre. Y pues bueno, sea cual sea el resultado, como lo mencioné, es un duelo que... es un torneo que llama la atención y sobre todo, ¿no? Hago mucho hincapié en la reapertura de la Arena Coliseo, el volvernos a reencontrar con esa bonita afición, porque pues es muy bonita esa arena. La verdad es que tienes un acercamiento con... A mí me pasa que tiene... Que ves al aficionado tan de cerca, que es lo que le da el sabor a esa arena, ¿no? Es como una... como si te remontaras a la época de oro de la lucha libre, ¿no? Esas arenas, esa arena que vio grandes leyendas, pues así te sientes, ¿no? Como una estrella, como lo fueron ellos. Entonces, pues emocionado y pues ya esperando el momento que sea el día para representar de buena manera a Puebla. Estigma, ya que lo estás comentando, y la pregunta sería, yo creo que esta sería principalmente para Pegaso y para Estigma. Últimamente los hemos visto, obviamente, hacer mancuerna. Se han enfrentado, pues, a la Ola Negra y a muchos otros más del elenco del Consejo. Es un torneo, y a final de cuentas, va a ser uno solo el que se lleve la victoria. ¿Habrá compañerismo arriba del cuadrilátero? ¿O cada quien va a sacar sus uñas y defender su postura para poder obtener la victoria de este torneo? No, mira, yo creo que acá en el caso de Pegaso, pues creo que somos, como bien lo mencionas, somos una pareja, así como tú lo has mencionado. Ya la gente ya nos tiene catalogados como una pareja de poblanos, que eso ya tenía mucho tiempo, o si mal no recuerdo, pues no había una dupla que representara a la escuela poblana. Ahorita en este torneo, pues las cosas cambian un poco por la cuestión de que pues cada quien, ¿no? Lo voy a hacer el comentario, pues cada quien va a llevar agua a su propio molino. Pero Manu, sin embargo, si él llegase a ganar el torneo, pues a mí me daría muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque el torneo se queda, ese triunfo es para Puebla, claro. Para la lucha libre en Puebla, hay que ser profesionales. Él es un gran luchador, tiene gran experiencia ya dentro de este bonito deporte. Y bueno, pues la verdad, si él ganara, pues a mí me daría mucho gusto, porque es un digno representante de Puebla. Y si yo ganara, pues yo pienso que de igual manera sería lo mismo de parte de él hacia mí, ¿no? Entonces yo creo que es un torneo, si ganamos cualquiera de los dos, pues es algo muy padre. Pero si no, pues tampoco pasa nada, seguirnos enfocando, seguirnos preparando como hasta ahorita lo hemos hecho a nivel colectivo,
que déjame decirte que hemos sacado buenos encuentros, o sea, a la gente le gustan ese tipo de encuentros que hemos sacado, ya más coordinados nuestros movimientos, ya que la gente nos identifique como una pareja ya formal dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre como poblanos. Entonces lo damos por asentado así, Pegaso, que ustedes, independientemente de que sea cada uno el que busque la victoria, va a haber compañerismo por parte de ustedes arriba del cuadrilátero. Sí, así es. Bueno, sí, lo acabas de mencionar. Hemos tenido ahorita ya varios encuentros, varias batallas, mi pareja Stigma y yo, contra varios rivales. Y bueno, nos hemos acoplado muy bien. Creo que ya hemos sabido cómo manejamos o cómo llevamos a cabo tanto la lucha de él como él sabe cómo manejo la lucha. Entonces, sí sería algo difícil el llegarnos a encontrar o enfrentarnos si quedáramos tanto él y yo para la final. Sería algo muy difícil, pero sí sería algo profesional, puesto que, pues, digo, es a lo que vamos, ¿no? A demostrarle a toda la gente que somos luchadores profesionales. Y no nada más porque somos pareja y nos toque enfrentarnos, pues ya cada quien diga, pues, ¿sabes qué? Pues me dejo vencer y gana tú, ¿no? Yo creo que cada quien se rascaría por demostrarle a la gente, demostrarle al público y darle un buen sabor de boca y diga, pues no porque son pareja o paisano, pues ya se van a dejar vencer, no. Yo creo que vamos a dar un buen espectáculo y vamos a demostrar lo que traemos. Entonces yo creo que, pues sí sería algo muy bonito, pero pues también algo muy fuerte, ¿no? Pero pues de que nos vamos a traer ese torneo a Puebla, nos lo vamos a traer. Oigan, y bueno, y el torneo se denomina La Gran Oportunidad, pero para eso ustedes definitivamente han tenido que pues picar piedra, que ha sido un camino que no ha sido nada fácil, y la pregunta sería para los tres, ¿qué ha sido lo más difícil a lo largo de sus carreras para ir subiendo esos escalones y llegar a estelarizar funciones? Pues es que nada sencillo, todo es bien difícil. Para empezar, desde pararte para ir a entrenar, para empezar. Es tan difícil dejar de hacer lo que estás haciendo por ir a azotarte y esforzarte y sudar la gota gorda. Partimos desde ahí. Es que esto no es de la noche a la mañana, es que esto viene desde un trasfondo. Inclusive la meta principal, pues llegar a debutar como profesional. Ya debutaste, ahora esfuérzate por luchar en la segundita. En las arenitas y ahora en la tercera, y luego ya eres un luchador activo, conocido en tu localidad, pues ahora emigra a una empresa, pagar una renta, pagar tus comidas, soledades, peligros, tristezas, muchas cosas. Llegas a entrenar y todo lo que se lleva para poder entrenar y pertenecer a un grupo muy selecto de luchadores es muy difícil. Debutar en la empresa, en el consejo. Seguirle echando el doble de ganas para subir escalones. O sea, aquí nunca se termina de dejar de esforzarse. Jamás, jamás, jamás. Siempre uno se está preparando para llegar a un mejor lugar. Y pues en lo personal, con las enseñanzas, ya llegaron. Con las enseñanzas de qué vamos. Con las enseñanzas de mi señor padre, pues qué te digo. Órale a entrenar y vámonos, y párese, y no se me baje, y súbase, y ándele, y vámonos. Creo que en lo personal ha sido bien difícil, demasiado. ¿Qué tan difícil ha sido para ti todo este trayecto, Pegaso? Bueno, sí, como lo acaba de mencionar mi compañero, yo creo que todos sufrimos, yo creo que pasamos algo difícil dentro de nuestra carrera, ¿no? Ya dijo los pasos, pues sí, lo más difícil es empezar, el prepararte, el estar todos los años azotándote y buscar esos sueños, esas metas, ¿no? Ya de ahí, pues ya sigue el que, pues ya luchaste, ya debutaste, bueno, ahora, ¿cuáles tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? Y bueno, el esforzarte y que pertenezcas a una empresa,
ya reconocida, que es la Catedral de Arena México, digo, pues ya es un escalón todavía más, ¿no? Ahora, cuando tú entras a la Arena México, es igual ir pisando, picando piedra, entonces ir buscando escalones, escalones, hasta como ahorita nosotros lo hemos hecho, que ahora se nos da esa oportunidad de pertenecer a este gran torneo, ¿no? Pero sí, nada es fácil, todo es difícil, pero cuando tus metas son claras y tus sueños son altos, yo creo que todos tenemos esa ilusión, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas y pues vamos a seguirle hasta donde más no se pueda. Y es que otra de las cosas también difíciles, a pesar de los obstáculos que se enfrentan en esta carrera, es también mucho dejar a la familia, todo lo que sacrifican ustedes, Stigma. Sí, de entrada, pues, el hecho de salir de tu casa y, bueno, a lo mejor aquí en Puebla, pues, estamos a 2 horas, hora y media de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues es una gran ventaja que nosotros tenemos a comparación de muchos compañeros que vienen de por ejemplo, de La Laguna, que de Monterrey, o que vienen de más arriba o de más lejos, ¿no? Uh-huh. Inclusive vienen de hasta de otros países por buscar una oportunidad. Entonces, a pesar de que no porque estemos cerca, también no batallemos. Por supuesto que también batallamos. ¿Por qué? Porque pues luego también en fechas especiales, familiares, pues luego a veces uno no puede estar. ¿Por qué? Porque pues tienes que trabajar, cumplir y sacar tu trabajo, que es algo que pues a eso nos preparamos. Para eso estuvimos bastante tiempo picando piedra, entrenando, escuchando consejos y pues también, ¿no? El hecho de también de esa competencia que hay entre compañeros de llegar primero, ¿no? Entonces no es fácil, el camino no es fácil, es difícil y lo único que tienes que hacer es tomarlo con madurez, ser profesional y sobre todo pues seguirnos preparando, porque pues esto es como un doctor se sigue preparando, va a cursos, toma bastantes cursos para seguirse renovando. Y es lo mismo con la lucha libre, te tienes que estar actualizando, preparando. ¿Por qué? Porque la lucha ha evolucionado, la lucha libre ha cambiado bastante en uno, por lo menos de 10 años o 7 años para acá, la lucha libre ha cambiado, ya la forma de ver la lucha libre ya no es la misma como la de hace 15 años. Ya las nuevas generaciones, ya hay nuevas generaciones que ya ni siquiera crecieron con lo de hace 15 años, ya es público totalmente diferente. Entonces, es ese proceso que uno está pasando, pero más no, sin embargo, te tienes que seguir renovando, ¿no? Uh-huh. Entonces, es lo que uno tiene que hacer y, pues, sobre todo, ¿no? Seguir en el agrado del público. Y es que tengo que ser muy honesto ahorita que mencionas eso. Sí, cierto, la lucha ha cambiado mucho, al menos la percepción de los aficionados, porque en algunas arenas me ha tocado ver que a lo mejor no es muy del agrado el tipo de lucha que ustedes presentan, a ras de lona, lo tradicional, lo que es la verdadera lucha libre, y se, digamos que se envuelven con el pan y circo de algunas otras empresas, que es más show que ver una verdadera lucha, que es a lo que ustedes se han preparado y es lo que demuestran día a día arriba del ring. Claro, pues, como bien lo mencionas, sí, mira, eso de la lucha libre, que en algunos lugares que la toman más como juego, como show, como circo, como bien lo mencionas, siempre ha existido. Al punto al que yo quería yo llegar es que la lucha libre ya ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahorita ya la lucha libre ya tiene mucho arraigo con lo que es la lucha libre americana, que es el wrestling. Ya muchos luchadores mexicanos ya optan porque su estilo sea más americano que la lucha libre mexicana. Y aquí lo que marca la diferencia del Consejo Mundial de Lucha Libre sobre muchas empresas es eso, que todavía la Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre,
cuida eso, ¿no? Lo que es la esencia de la lucha libre mexicana, ¿no? El llaveo, el contrallaveo, sí metiendo cosas, renovando, porque sí se vale, pero ya eso ya es el estilo ya de cada luchador, ya eso ya depende del toque que cada luchador le quiera poner a lo que en su trabajo arriba del ring, pero nada más, ¿no? Es a lo que yo me refería con que la lucha libre ha cambiado, de que la lucha libre luego hay gente que la ensucia con ese tipo de lucha, pues sí, eso siempre ha sido, pero nosotros sí tratamos de seguir una línea, porque somos luchadores, ahora sí que no payasos. Halcón, de los 11 que vas a tener enfrente, esa era la pregunta que estaba pendiente, ¿a quién te gustaría enfrentar en especial? De los 11, de que tú dijeras, contra este me gustaría quedar al último. Híjole. ¿Contra quién? Yo no voy a salir con el comentario que todos dicen, no, pues no sé. No, tienes que saber. Tienes que saber porque estás involucrado. O sea... ¿Conoces quiénes van? ¿Sabes a quién quieres enfrentarte? Sí, sí. Yo me quiero enfrentar contra el enfermero Junior. Quiero sentirlo y quiero medirme con él porque sé que es un buen luchador. No por nada porta ese nombre y le dieron la confianza para portar ese nombre. Desde ahí partimos y yo creo que ese luchador me parece el más idóneo, el más correcto, el más acertado, el que debe de ser. Pero también está Disturbio. Disturbio también es un viejo lobo. Vamos a darle candela, vamos a darle hasta que me diga ya no puedo más. Tan. Así tan fácil y sencillo. Y de los técnicos, pues aquí los tengo en la pantalla, hombre. Aquí los tengo en la pantalla. Estigma, Pegaso, luchadorazos, lo mejor de la arena Puebla, pues qué te digo, no escoba, no les estoy dando para arriba porque no tengo necesidad de darles para arriba, pero Pegaso, un luchador que se ha enfrentado a buenísimos luchadores con una experiencia, de verdad, pareja, tienes una experiencia como la que no tenemos, porque has militado en otras casas y de verdad mi respeto para ti, pero no te tengo miedo, y si nos topamos el domingo, el sábado, pues cuidado, papá, cuidado. Y a ti, Estigma, te digo que eres un buen luchador, toda tu dinastía, toda tu familia, mis respetos, dinastía impecable de luchadores, y pues quiero que me demuestres, cabrón. Ese día me vas a demostrar de qué están hechos los poblanos. Quiero sentir de qué están hechos los poblanos y a ver si es cierto, porque aquí en Torreón, mira, el lingote de oro de la comarca lagunera tiene esto y para más. Como hablas, luchas, papá, más hablo. Yo también lucho y tiro juanetazos y tiro chingazos, ¿eh? Órale, cuando quieras y como quieras, aquí estoy, papi. Reviéntame el pecho a golpes, reviéntamelo, porque como vienen van, papá. Oye, y por el otro lado, Pegaso, ¿a quién le va a tocar de los 11 que se lleve el camote para llevar directo? ¿A quién? Pues mira. Los 11 aquí, los 11 son aquí, dámelo. ya estás pidiendo para aquí. Ya dijo que lo quiere. Sí, pues bueno, los 11 son muy buenos. Digo, es lo mejor, como lo acaba de mencionar mi pareja Halcón Suriano. Yo creo que lo mejor está en este torneo. Todos somos buenos, todos tenemos capacidades, todos tenemos cualidades, todos tenemos armas guardadas, escondidas, que vamos a demostrar este sábado o vamos a sacarlas, ¿no? Los 11, de los 11, pues son buenos, pero
tú lo acabaste de mencionar y dijiste una palabra muy, muy buena y exacta. Digo, ojalá y pues sea también una realidad, ¿no? Pero enfrentarme contra mi paisano estigma, digo, sería algo bueno porque pues sería un duelo de choque, ¿no? Uno de poder a poder, de poblano contra poblano. Pero pues ya se dirá, la lucha se va a ir dando, se va a ir dando y pues el mejor rival que sea para el que tenga que ser y para el vencedor, el perdedor, pero todos vamos a echarle ganas. ¿Tú, Estigma, o le vas a dar también camote a Halcón para que se lo lleve directo hasta Torreón? Ay, papá, ahí te lo llevo a piedras. Ahorita. Ya lo está pidiendo desde ahorita. Oye, ya lo está pidiendo, ya lo está repartiendo. Ya. Pégame a mí, papi, pégame a mí. No, no. La verdad es que me he enfrentado a cada uno de, me he enfrentado a todos los luchadores que van a estar en el torneo, y la verdad todos tienen un toque muy especial, ¿no? Decirte a quién me gustaría enfrentarme, pues la verdad es que te pudiera decir con el que sea. No, no, pero... di uno. Sí, güey. A chinga. Di uno. Pero la verdad sí me gustaría enfrentarme. Está este, el enfermero Junior, es un gran luchador. Es un luchador que tiene una imagen de luchador clásico. Sí. ¿No? Entonces, aparte, él sabe de lucha libre, porque pues es un luchador que estuvo sacando, si le dieron el cambio del personaje, pero cuando tuvo el otro personaje, sacaba unas llaves muy padres, muy vistosas. Y pues también por eso también me gustaría enfrentarme para medirme con él y que sea también a lo mejor algo de sacar ese estilo de lucha de llaves, de rendición, algo que no se ha visto. Cada uno tiene su estilo. Oro Junior tiene un estilo aéreo, totalmente aéreo. Mi estilo a lo mejor es un poquito aéreo, terrestre, combinado con la lucha libre mexicana, pero pues en realidad con el que sea. La verdad es que a mí me da mucho gusto estar en ese torneo. Es una gran oportunidad para mí y la voy a aprovechar, sea cual sea el resultado, hacer buen papel, siempre con la frente en alto y pues ya se verá, ¿no? A lo mejor igual no nos llevamos el torneo, pero si dimos hasta donde pudimos llegar, lo hicimos de buena manera, pues a lo mejor también se puede ver reflejado, ¿no? También esa oportunidad a futuro, ¿no? Tú sabes que qué es lo que pasa luego en el fútbol, ¿no? Cuando llega el Mundial y que a lo mejor la selección mexicana hizo, no llegó, se quedó en la misma, pero a lo mejor de ahí salen jugadores que se van a Europa, llevan la oportunidad. Uh-huh. Entonces, no, nada está perdido en este torneo, déjame decirte. Son oportunidades y como todo hay que saberlo aprovechar. ¿A quién le dedicas esta lucha, Halcón? ¿A quién se la dedico? Uh-huh. Muchas gracias, Halcón, hombre. ¿Cómo? Muchas gracias, Halcón, no te hubieras molestado. No, le dedico esta lucha a toda mi gente, a toda mi raza que me apoya, en especial a mi familia. Esperemos que nos podamos traer esa copa aquí a la Comarca Lagunera, y pues bueno, creo que pues agradecidísimo, hablando en serio, estoy muy agradecido por esta oportunidad que se me da de estar incontemplado en esta función, y pues no lo pienso desaprovechar. Mira, yo te voy a decir algo y le digo a mis compañeros, yo ya soy ganador, el simple hecho de estar contemplado con estos grandes luchadores en esta función, ya partimos desde ahí. Para empezar, yo ya me siento satisfecho, no conformista, estoy satisfecho por esta oportunidad y pues vamos a darle, ¿no? Y compartir el ring con estos grandes señores, o sea, darle, porque están preparados. Y pues es todo, a mi familia, a mis amigos, a mi público y a quien me apoya, ¿no? Uh-huh. Pegaso, ¿tú a quién le dedicas esta función? Pues sí, yo igualmente, pues de igual manera a mi familia, porque pues no sabes ahorita la familia cómo está
con uno apoyando, echándole porras, el de que échate, esfuérzate, y si ya te cansaste, no, pues haz una lagartija más, haz un abdominal más, si ya una cuadra más corre. O sea, para empezar, la familia, que es el brazo fuerte de uno, es el que se está apoyando, y yo creo que le dedicaría a la familia. De ahí, pues yo creo que a toda la afición, a todo el público, por los aplausos, por la generosidad de ir a vernos, de ir a apoyarnos, a ese aplauso, ¿no? Ese grito, esa motivación. Entonces yo creo que la familia, la gente, el público y todos los medios, yo creo que a todos ellos se les dedicaría esta gran función y este gran cartel. ¿Y Estigma? No, primero que nada, darle gracias a Dios por esta oportunidad que, primero que nada, oportunidad de vida, ¿no? Por todo esto que se ha venido pasando con toda la pandemia, que estamos sanos, que estamos aptos para subir al ring, que no tenemos ninguna, pues esto del COVID, que todos estamos bien, y segundo, y a darle gracias, va dedicado esto a mi familia, que también, como yo creo que las familias de cada uno de mis compañeros, pues son el brazo fuerte, son el pilar, son los que nos ayudan a que están atrás de nosotros para que sigamos cumpliendo con este sueño que estamos viviendo. Son los que es la parte fundamental, y sobre todo, ¿no?, también a nuestra afición, que siempre nos apoya en cada encuentro, que se hace presente a través de mensajes, en nuestras redes sociales, o cada vez que nos los encontramos afuera de una arena, o antes, al ingresar a la arena, pues son muestras de cariño, ¿no? Es algo de que es la prueba de que estamos haciendo bien las cosas, y nada más es esa oportunidad, como se llama el torneo, pues nada más es eso, es esa pequeña gran oportunidad, ¿no? Nada más que pues tenemos que pasar por 11 compañeros, 11 rivales, para ver quién, para llevarnos ese torneo. Pues, muchachos, antes de finalizar, un mensaje que tengan previo a esta función, antes de despedirnos, paisano. ¡Hey, raza! Les mando un abrazo y un saludo a toda mi gente aficionada a la verdadera lucha libre, a la lucha que sí es lucha, la del Consejo Mundial de Lucha Libre, que nos vemos este próximo sábado 6 de noviembre en el Embudo Coliseíno de Perú 77, para que vean la lucha que sí es lucha. Ya lo saben, la lucha de seguirme vivo. Cuídense mucho y muchas gracias por la oportunidad de expresar mis palabras. Pegaso, tu mensaje. Claro que sí, pues bueno, que nos sigan apoyando, que no se pierdan este gran torneo, esta gran función en la reapertura de la Arena Coliseo, que asistan, no se van a arrepentir de este magno evento, y pues bueno, que sigan apoyando a Pegaso. Pegaso, pues bueno, va con alma, vida y corazón a entregar todo en el ring, porque él es físicamente fuerte, pero mentalmente indestructible. ¿Y el mensaje de Estigma para la afición? No, pues nada más que agradecerles infinitamente por todo el apoyo que hemos recibido desde que se empezaron las funciones, desde que no hubo funciones para acabar pronto. Recibimos siempre apoyo, hubo aficionados que se acercaron con nosotros a través de nuestras redes sociales para comprarnos mercancía, y la verdad es que es algo muy bonito que sigan apoyando al luchador, a la lucha libre, que no la dejen morir, que se mantenga viva esta bonita tradición mexicana, y sobre todo, ¿no?, invitar a cada uno de los aficionados este próximo sábado 6 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche. Tenemos una cita en el Embudo Coliseíno, en la emblemática Arena Coliseo. Nos invita la pieza poblana perfecta de la lucha libre. Pues ahí los tienen a los tres grandes figuras del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre, que este próximo sábado, ya lo saben, se estarán presentando en el torneo La Gran Oportunidad. Que a los tres les agradezco su tiempo, su espacio, el cotorreo, sobre todo, que anda muy filoso el consuriano, porque ya está listo, papi, para el así sábado. Así soy yo, papi, así soy yo. Es con tinta, no con lápiz.
Y anda encendido y apenas es jueves. Todo le queda... Y apenas es jueves. Y oye, apenas... pero mañana me voy a deschongar, papá. Pues a los tres les deseo muchísima suerte. Aunque, digo, no es por hacer menos a los poblanos, pero me gustaría que mi paisano fuera el que saliera con la victoria. Pero los tres, cualquiera bueno, de los tres. Ya vamos, ya empezaron. Oh, ya vas a empezar. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Ya empezó Coahuila contra Puebla. Eso es todo. Si no, como quiera, me enfundo en una de las máscaras que traigo ahí atrás, hombre, y dos contra dos, como va. Eso es todo, sobres. Que al cabo, a lo mejor sea. Ojalá y puedas venir a la función para que veas que el poder del camote poblano se va a ir para Torrillón, Piedras Negras y no le muevas porque me lo va a repartir, me lo va a repartir halcón, ¿eh? Y bien picado. O sea, hay buffet. Pero dice el halcón estudiano que su mitad es la de bajo. ¿Qué pasó, papá? No mames. Oigan, pues a los tres les agradezco bastante el tiempo, el espacio y muchísima suerte este sábado. Que el mejor pues salga con la victoria. Y como ya lo dijeron, los tres ya se consideran ganadores porque este va a ser un torneo ganar-ganar. Es un escalón más en sus carreras y que siguen como quiera cosechando éxitos dentro del consejo. A los tres, muchísimas gracias y les mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, Ángel, un abrazo, un gusto estar en este espacio. Esperamos verte pronto por la Arena México. O el día que quieras venir a la ciudad de Puebla, eres bienvenido. Pues nada más, gracias por este espacio nuevamente. Gracias, gracias a los tres. Salcón, un abrazote. Pegaso también, fuerte abrazo. Y pues ya lo saben. Muchísimas gracias, un abrazote igualmente. Igual cuando gustes, tienes las puertas de tu casa abierta, ya que gustes venir. Acá te esperamos con mucho gusto. Un abrazote y muchísimas gracias por este espacio. Sí, dime, chica. No, es que el chico estaba hablando medio lento, mi compañero. Ya estaba trabajando. Se me hace que fue el internet. ¡Me anda pedo! Y ya diga, ay. ¿Qué van a pensar de nosotros? No. A los luchadores nos gusta la fiesta, papi. Pues una... ¡Ay! Un abrazo a los tres. Y esto fue Titanes del Ring en esta edición especial previo al torneo La Gran Oportunidad. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Sobres! ¡Gracias!